los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto. Pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe, movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales, mayordomía de la tierra y cuidado de la creación, un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. We all depend on it. Todos dependemos de ello. Muy buenos días, sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas a este espacio de lanzamiento de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Iquitos. Soy Eduardo Salas, encargado de los programas, y para poder dirigir este espacio en el que queremos presentarnos, queremos dar a conocer este esfuerzo mancomunado de instituciones, de personas, de comunidades y de organizaciones para proteger los bosques tropicales de Iquitos, de Loreto, y también aportar de esa manera en la salud de todas las personas del país y del planeta. Voy a dar espacio para que Laura Vargas, coordinadora país de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú, nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, Laurita. Muy buenos días nuevamente, apreciados hermanos, hermanas, a los nuevos que se han incorporado. Siempre es una alegría encontrarnos aquí en la IRI. Muy brevemente, yo quería recordar una palabra, una frasecita que se dijo en el video: todavía hay esperanza, ¿no? Y creo que para nosotros los creyentes la esperanza es un dinamismo fundamental que nos exige, que nos pide actuar, ¿no? Sin esperanzas estaríamos encerrados en nuestras casas esperando que venga la muerte. Pero la esperanza nos obliga, nos exige abrir las puertas de nuestros corazones, de nuestras casas, de nuestra ciudad,
para ver de qué manera podemos hacer un movimiento. También se mencionó que IRI lo que quiere es generar un movimiento que incorpore, que tenga como su baluarte a las comunidades de fe en toda su diversidad, trabajando juntos con los pueblos indígenas, con los gobiernos, con las empresas, con las ONGs, con la sociedad civil, porque aquí la tarea es fundamental. Estamos para cuidar los bosques, para proteger los bosques, porque haciéndolo vamos a cuidar y proteger la vida. Entonces ya me alegra enormemente que estemos en Iquitos, la capital del departamento amazónico y el departamento más grande de nuestro país, sin duda, ¿no? Que es un departamento eminentemente amazónico, igual que lo es Ucayali y San Martín. Los otros departamentos tienen partecita de sierra. Estos tres departamentos son selva pura, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría muy grande que la IRI comience su trabajo, ¿no?, en esta zona, y que podamos ir generando este movimiento que supone un paradigma nuevo, ¿no? Es el paradigma del cuidado. Frente a una sociedad que está acostumbrada al paradigma del dominio, de la imposición, de la fuerza que destruye, nosotros queremos trabajar por el paradigma del cuidado, del respeto, de la fraternidad, de la construcción junta de este movimiento que cuida, que respeta, porque valora fundamentalmente la vida de todo lo creado. No, no solamente la vida humana, que es fundamental, pero es la vida de todo lo creado, porque la vida humana depende de toda la otra vida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta convocatoria y ya nos seguiremos encontrando. Hay varias tareas que están pendientes que creo que son muy importantes e interesantes para ir generando este movimiento. Muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Aquí de aquí. Bienvenidos. Muchas gracias a ti, Laura. Y vamos a ahora, también están con nosotros y están para presentar su saludo y su bienvenida a la constitución de la IRI en Iquitos. Están representantes de otras IRI que ya han sido constituidas en el país. Voy a presentar en este momento a César Ascorra. Él es biólogo, es el director ejecutivo de CINCIA, una institución que trabaja en Madre de Dios y hace mucho tiempo para la protección de los bosques y para buscar caminos alternativos para la defensa de los bosques. Él es el coordinador de la IRI Madre de Dios. César, adelante para tu saludo y tus palabras para la IRI Iquitos. Sí, buenos días, hermanos y hermanas de las diferentes IRIs, y especialmente dando la bienvenida a Iquitos. Estamos como Madre de Dios, donde se constituyó la primera de las IRI en la Amazonía peruana, también en un contexto tripartito, trifronterizo, amazónico, con bastante migración, y donde también tenemos el antecedente de lo que ha ocurrido con el avance de una actividad ilícita, aparte de la tala, aparte de la deforestación a gran escala también para algunos monocultivos, el tema de la minería, que está escalando, no lo queremos, pero a otras realidades amazónicas como Huánuco, como también Loreto, afectando ríos, afectando pueblos indígenas, afectando biodiversidad. Entonces, compartimos eso en común, pero nos une la fe y la esperanza. Toda la técnica, la ciencia que podemos aportar, más la fe, le da un poder único, y sobre todo, como en Amazonía, como en el ecosistema amazónico, todo está interconectado. O sea, bien el Papa Francisco en su Laudato Si, todo se interrelaciona como en el ecosistema, pues estamos teniendo con estas IRIs, las diferentes que vamos a crear en todo el contexto tropical, una red de incidencia, una red de compartir, de sensibilización, de influir en las políticas también para el cuidado de los bosques y sobre todo de las poblaciones que viven en los bosques y de los bosques, nuestros hermanos indígenas, a los cuales también son parte de esta iniciativa. Y bueno, sin más, dar gracias al creador y a ustedes por su disponibilidad para conformar esta IRI en Loreto. Y con esto creo que estamos cerrando ya la red de IRIs en nuestra Amazonía peruana. Bienvenidos, hermanos y hermanas de Iquitos.
Bueno, muchas gracias, César. Efectivamente, estamos ahí ya en como regiones, básicamente ya acá en todas las regiones. Sin embargo, como ustedes conocen bastante bien, nuestra Amazonía es muy grande y por eso todavía hay y hay propuestas como para poder seguir integrando y constituyendo en otros espacios donde la deforestación y la urgencia por proteger a los bosques y a sus guardianes y a los pueblos que ahí habitan es un imperativo. Voy a dar la palabra ahora al hermano Leonidas. Él es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él participa dentro de la IRI Ucayali en Pucallpa. Y entonces le pedimos para que nos dé sus palabras de saludo también a la IRI Iquitos. Adelante, hermano Leonidas. Bien, buenos días a mi hermana Laura Vargas, buenos días Eduardo, buenos días a todos los que están presentes en esta iniciativa muy importante para proteger los bosques tropicales. Es cierto que nosotros tenemos que participar y tenemos que promover este cuidado, este elemento vital para niños, para jóvenes, adultos y ancianos de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades rurales. Creo que esta gran iniciativa es proteger la creación divina, la creación de Dios, porque Dios ha creado esta naturaleza muy importante, muy estratégica y vital para que podamos ser los que cautelemos esa protección, pero también esta unión de las comunidades de fe con los diferentes hermanos que pertenecemos en esta ruta de ir creando las IRIs en la Amazonía peruana, tiene que ir también con la voluntad y la ayuda de Dios y esa esperanza que mencionó la hermana. Tengamos ese apoyo para que esta creación, este conjunto hermanos, aquellos que amparan esa depredación de nuestros bosques, el cuidado, el oxígeno, la vida para nuestros niños. Creo que eso es muy importante y tenemos que seguir apoyando desde nuestras iglesias, desde nuestras comunidades de fe, que tengan amor por el prójimo, que tengan amor por su naturaleza. Convertir en una gran movilidad y la mano y la obra de Dios va a ser concretado para que desde el cielo nos lleguen las bendiciones en esta vida terrenal y también Dios esté contento en esa vida eterna que nos depara a cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Loreto, pues yo estoy en Ucayali, pero pertenezco de sangre loretana. Yo soy de Iquitos, de la calle Putumayo, pero Dios ha querido que venga a Ucayali a apoyarles también desde Iquitos. Y estamos con ese corazón. Y me agrada que mis hermanos, mis paisanos de Iquitos, se hayan incorporado a esta gran cruzada que está la iniciativa a Laurita, en esta ruta por la Amazonía peruana. Entraron por Tingo María, Tocache, se fueron a Tarapoto, etcétera. Ahora están por Iquitos. Qué bueno, qué lindo. Apreciable esta obra, alimento para toda la población indígena. Muchas gracias, hermano Leonidas. Ahí en la última parte se entrecortó un poco su participación, pero alcanzamos a escucharle los buenos deseos que tiene para la IRI Iquitos y el trabajo conjunto que hay que hacer. Muchísimas gracias por su participación. La iniciativa interreligiosa. Gracias, hermano Eduardo. No, por el contrario.
Muchas gracias a usted. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales se inició en la ciudad de Lima en el año del 2018. El 5 de diciembre del 2018 se fundó, se lanzó con la participación de las diferentes comunidades de fe presentes en el país, con la participación de las diferentes comunidades indígenas y pueblos indígenas de la Amazonía. Estuvieron presentes también funcionarios del Ejecutivo, la participación de dos ministras de Estado, la ministra del Ambiente y la ministra de Desarrollo, también que estuvieron presentes en el lanzamiento de la IRI. Y presentamos ahí la declaración de la IRI que queremos dar lectura ahora para conocerla, y porque es la carta que nos guía a todos en esta hora. El día 5 de diciembre del 2018 se lanzó la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales en el Perú, y que asumieron como un compromiso que fue firmado por todos los asistentes, por todos los pueblos, los delegados de los pueblos y de las comunidades de fe, el compromiso a anunciar la vida y la belleza del don de la creación y promover el buen vivir de los pueblos y la convivencia armoniosa con la madre tierra de la que somos parte. También hubo el compromiso de unir esfuerzos con los pueblos indígenas para defender la madre tierra y sus derechos, y el valorar las culturas de los pueblos amazónicos y continuar abriendo nuestros corazones para aprender de su sabiduría y espiritualidad, su respeto y amor a la naturaleza. También el compromiso de actuar en solidaridad y apoyo a las luchas de los pueblos indígenas y a sus defensores, muchas veces criminalizados por la defensa de sus derechos. El compromiso de educar y movilizar a nuestras comunidades de fe sobre la responsabilidad con el cuidado de la Amazonía, la conciencia ambiental y el cambio climático y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. También el compromiso de enfrentar los nuevos y viejos colonialismos y denunciar el modelo de civilización y desarrollo centrado en la extracción de los recursos naturales que genera desigualdad, destrucción de la madre tierra y violación de los derechos de los pueblos indígenas. Exigir al Estado el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas según su cosmovisión y los estándares internacionales que son imprescindibles para el cuidado de los bosques tropicales. El Estado debe reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas como tales, garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de su territorio integral, respetar el autogobierno, la autonomía y la justicia indígenas, garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier medida susceptible de afectarles y garantizar la remediación de aguas, de suelos y todos los pasivos ambientales. No realizar ni promover el contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento. Exigir al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial al pleno respeto de sus propias formas de vida, a la seguridad jurídica y a la intangibilidad de sus territorios. Finalmente, nos comprometemos a exigir al Estado y grupos empresariales que las actividades económicas respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, según los estándares internacionales, y que pongan fin a las concesiones que generan deforestación, secamiento de aguas, uso de mercurio y otros químicos que contaminan las aguas y los suelos. Y terminamos diciendo que unimos nuestras manos, mentes y corazones para renovar la esperanza, confiados y confiadas en lograr un mañana que asegure la vida del planeta y de todos los seres vivientes. Esta es la declaración, la carta fundacional de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú. Bien, voy a pedirle ahora, voy a dar paso para que José Manuyama, del Comité de Defensa del Agua, pueda dirigir unas palabras, ya que él, junto con el padre Miguel Fuertes, que ha delegado a alguien de la Iglesia,
Iglesia Católica sean quienes dirijan y coordinen en esta etapa la iniciativa interreligiosa. Adelante, José. Bueno, gracias por la iniciativa, por involucrarnos en este espacio. Es muy importante, como dije anteriormente, el integrarnos, el de unirnos para evitar perder la guerra, como decía Laura, ¿no? No podemos darnos el lujo de no cuidar lo que necesitamos, lo que es vida. Nosotros aportaremos desde nuestra modesta humanidad, nos podamos juntar y ojalá todos los que se han integrado estén conectados en la lista, pongamos todo el esfuerzo para poder hacer acciones conjuntas. Unidos podemos intervenir. Hola, Lita, ¿cómo está? Buenos días. Y también un mensaje más contundente hacia la sociedad. Si no estamos unidos, como hasta ahora, poco vamos a lograr. La Amazonía es potente. Realmente la Amazonía, los que no lo conocen, y los que lo conocemos también tenemos que actualizar, la Amazonía es una potencia humana de vida, es increíble el paisaje amazónico, lo que nos han dejado las culturas ancestrales, mis ancestros cucamos. Acá en la selva cualquiera puede venir a curarse de cualquier enfermedad, incluso algunos cánceres se vienen a curar acá. La Amazonía es un lugar donde te puedes alimentar sanamente, orgánicamente, como en muchas partes del mundo no se puede. Amazonía es un increíble lugar que merece ser cuidado. Durante mucho tiempo ha sido estropeada, destruida, amenazada, incesantemente, imparablemente, como hasta ahora. Y entonces esto no va a aguantar todo el tiempo, como ya lo dicen los científicos. Pero de esta crisis, que no solamente está en riesgo la Amazonía, sino la vida en el planeta, también hay la posibilidad. Hay formas de aprovechar nuestros bienes naturales. Los hay. Los bionegocios son oportunidades para manejar bien estos bienes y dar bienestar a todos. O sea, sí se puede juntar. Hoy nos vamos a juntar entre defensa y aprovechamiento. Podemos pasar de la oscuridad a una luz y recuperar como era en el pasado. Amazonía era un emporio de vida. Así era en el pasado. Amazonía no fue una etapa triste en la historia. Amazonía, cuando vivió sola, estuvo potente. Y eso se puede hacer hoy más con los conocimientos modernos, científicos, ecológicos. Se puede hacer. Amazonía puede recuperar no solo Loreto, sino toda la Amazonía de su vigor. Ese es el desafío que tenemos entre manos. No hay arca de Noé hoy. Lo que el único arca podemos ser nosotros. Si nosotros fallamos, no va a haber arca. Y lo último, yo quizás una autocrítica cristiana es que el cristiano ha perdido misión. No tiene una misión y se ha centrado en sí mismo. Y creo que la mejor misión que tienen todas las iglesias es salvar la Amazonía, salvar el planeta, la vida en el planeta. Si no salvamos eso, no hay Dios. Entonces, hoy se junta todo eso, la fe, el planeta, la vida, la Amazonía. Y tenemos que dar pasos concretos, porque en el discurso no nos podemos quedar. Y quizá una meta para Loreto, y también integrando a las otras regiones. Pero si queremos avanzar en concreto, por ejemplo, declaremos la guerra a la minería ilegal, criminal, del mercurio
en Loreto, empezando por ahí, sin dejar de lado las otras. Pero si logramos que una actividad ilegal, criminal, se vaya de nuestras regiones, entonces estamos avanzando ahí. Si no logramos, y siendo una actividad ilegal, se puede, que está instalándose en la región, se puede hacer que la fiscalía, la Capitanía de Puerto, el gobierno regional, instancias que tienen funciones claves, que se pongan a trabajar. Y así vamos, uno a uno, en cosas concretas, todos apoyando, las iglesias, podemos empezar por ahí. Y luego el tema de la deforestación, el tema de la actividad petrolera, la transición energética, y tenemos sol acá en la región para aprovechar. Es decir, hay cómo afrontar esta batalla. Entonces, humildemente, creo que podemos sumarnos todos y asumir esta gran empresa humana, ecuménica, religiosa, que está en nuestras manos. No podemos perder la guerra, como dijo Laurita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por las palabras y con el gran trabajo que tienen ahí para poder justamente enfrentar los grandes desafíos que significa la defensa de los bosques, la defensa del planeta, la defensa de la vida. El padre Miguel Fuertes es el administrador apostólico del Vicariato de Iquitos, el responsable de esta zona de la Iglesia Católica, y es también parte de la iniciativa interreligiosa. Vamos a pedirle, y también como parte de este equipo coordinador junto con José, para poder dirigirle a Iri, así que vamos a pedirle también sus palabras en este momento de lanzamiento de la Iri en Iquitos. Adelante, padre. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecerles la oportunidad que nos dan de conjugar todos los esfuerzos y trabajos que se vienen haciendo por la Amazonía. La Iglesia Católica de Iquitos ha estado desde siempre involucrada en todo lo que es la defensa de la Amazonía. Y de hecho, en la zona donde estamos, pues las primeras denuncias de derrames, de la hidrovía o de otras cosas, fueron hechas por la Iglesia Católica, ¿no? Ya sea desde las parroquias del río o desde la Comisión de Derechos Humanos u otras instancias. Entonces, sí. Encantado en poder participar en esta, quizás ojalá un poco de articulación del trabajo que se realiza, en el cual expresamos la preocupación plena por la Amazonía, es decir, por las personas. En el fondo y en la forma, lo que está detrás, en primer lugar, siempre son las personas. Y si sabemos que sin un medio ambiente adecuado es imposible el tener una vida digna para todos. ¿Ya? Entonces, agradecerles y bueno, seguiremos luchando tanto lo que es el bosque, los ríos, pero también la ciudad, ya que, la ciudad de Iquitos, ciudad que no tiene más grande del mundo, creo que no tiene carretera para llegar, ¿no? Y hay muchas cosas que realmente se desconocen de lo que ocurre en los desagües y en tantas otras cosas de la ciudad de Iquitos. Estamos involucrados en ello, pues seguiremos trabajando coordinadamente con todas las instituciones de las diferentes religiones, iglesias, la sociedad civil y todos aquellos que nos sentimos cuestionados por la Amazonía. Agradecerle nuevamente a Eduardo, a Laura y a todos los que han hecho posible esta invitación que nos han hecho. Y también veo que la gente del Vicariato de San José del Amazonas, por el internet que tenemos, han desaparecido, entre comillas, ¿no?, de la reunión, pero los tendremos en cuenta, por supuesto, y coordinaremos plenamente con ellos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre Miguel. Efectivamente, también en el Vicariato de San José del Amazonas ya está, ya están hechos los contactos, ya está en realidad
digamos, constituida, pero más a nivel de comunicación personal, porque efectivamente el tema de la comunicación en la Amazonía es un problema serio y grande, y de hecho de manera virtual no es posible tener reuniones con facilidad. Nos ocurre también con en las otras IRI, donde no es posible tener contacto a través de este camino. En esta reunión hoy día también quiero decir y agradecer la presencia de todos los que han estado presentes, de quienes están presentes, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, del Centro Capital Humano, Social y Alternativo, del Ministerio de Transportes y de la Asociación de Desarrollo y Sostenibilidad, de la Universidad Científica del Perú, el Comité de Defensa del Agua, que ya está ahí, la Radio La Voz de la Selva, Caritas y Quito, el Vicariato Apostólico de Quito, que han estado presentes. También decir que son parte, aunque no han podido por sus ocupaciones estar presentes, la comunidad judía, y también la invitación que ha sido hecha a la comunidad islámica presente en Iquitos. Vamos a terminar y yo les invito a que podamos abrir nuestros micrófonos para poder juntos poder hacer esta oración, que es una oración que la hacemos como un canto de alabanza a quien dentro de las comunidades de fe, cada uno con nuestro propio nombre le llamamos de una manera determinada, pero en fin, que cada uno pueda expresarle de manera libre a poder decir esta oración. Entonces les invito que por favor abran sus micrófonos y juntas, podamos decir esta oración con la que terminamos. Bien, comenzamos. Tú has puesto los cielos como un toldo sobre tu pueblo y avanzas por las nubes, nalas a los vientos, alabado seas. Nos hablas a través del aire, del fuego, del agua, de la tierra, que nos sirve como lugar para vivir y crecer. Alabado seas. La vida nos viene de tus manos, de tus manos, que baja de las montañas, que unen los océanos, alabado seas. En las quebradas brotan los vertientes, por las orillas todos los animales, de todas las plantas, alabado seas. Haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el ser humano ha de cultivar, para que de la tierra fortificará su corazón, alabado sea. Y saldrán de la tierra el vino que alegre el corazón humano y el aceite para que brille su rostro, alabado sea. Los árboles están formados, en ellos hacen su nido los pajaritos, tienen casa los montes, y desde ahí cantan alabados seas. En sus raíces cobijan haces crecer las plantas, vuelven las alabados seas, alabados seas. El tronco y las ramas, las hojas y los flores, todos los frutos nos ayudan a vivir, alabado seas. En armonía perfecta con tu creación, los pueblos que son guardianes y que nos enseñan el camino de la alabado sea, alabado sea, alabado sea. Que no termine el día, la tierra, los bosques, el sol y la vida. Que no termine el día sin que hayamos levantado nuestra voz por todo el daño que causamos a la Amazonía. Que no termine el día sin que hayamos unido nuestras manos con quienes son los guardianes de los bosques y aprendamos el camino del buen vivir. Bendice a todas las personas que puedas
tan altas como las hojas tienen los árboles. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por su participación en este día y felicitaciones a la IRI que en Iquitos se ha constituido para la defensa de los bosques. Les pido, por favor, si es posible que habilitemos un minutito nuestras cámaras de video para que podamos vernos y para que podamos hacer una foto en este momento importante. Muy bien. Sonia, Leonidas, Herminia. Ahí estamos. A ver, quizá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a entonces a estar en comunicación para los siguientes pasos que debemos dar en este caminar que estamos comenzando a hacer juntos, juntas. Muchísimas gracias por su participación y su presencia. A cada uno. Gracias también. Gracias también. Gracias. Gracias, Laurita. Gracias. Cuídense. Adiós. Hola, hola.